Tras presentarse el primer homicidio en Trujillo, autoridades realizaron el primer consejo de seguridad en ese municipio. Sí, en el Consejo de Seguridad de Trujillo se hablaron varios aspectos. El primero, se dio una rendición de cuentas por parte de la policía de la estación de policía Trujillo, donde tuvimos un resultado muy favorable, un balance muy positivo, donde se incrementaron las capturas de expendedores estupefacientes, capturas de personas que generan hurto. También se hizo una operación importante donde se capturó una persona que nos venía generando homicidios por ese sector. De acuerdo a eso, se hizo un reconocimiento por parte del alcalde, donde manifestó el buen trabajo que realizó el año pasado la estación de policía de Trujillo. De acuerdo a eso, también se analizó el tema del homicidio que se presentó allá. Ya tenemos una información importante por parte de Policía Judicial, la cual estamos trabajando, porque de ese hecho hay otros hechos conexos que han salido que tienen que ver con esa situación que se presentó, que ya tenemos nosotros conocimiento y tenemos esto claro. De acuerdo a esto, se van a sacar unas estrategias, hay un pago de recompensas que se va a realizar por parte de la alcaldía y también vamos a seguir haciendo unos trabajos donde mensualmente con la alcaldía, con la Secretaría de Gobierno, Personería y Fiscalía, vamos a estar en todos los corregimientos, sitios, caseríos del municipio de Trujillo, vamos a hacer presencia por parte de Ejército también para tener más acercamiento a la comunidad. Las acciones judiciales en Trujillo fueron evaluadas por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, donde se adoptaron algunas medidas de seguridad. Sí, totalmente. Estamos trabajando con el Batallón de Alta Montaña de la mano en todo el distrito de policía que tenemos. Aquí en Tuluá estamos haciendo actividades, ingresando a algunos barrios. Estamos haciendo actividades también en la parte rural, en la parte urbana, en el sector de Andalucía, Bugalagrande, Trujillo y Río Frío. Estas declaraciones del comandante del segundo distrito de la policía con sede en el corazón del valle las entregó al término de un consejo de seguridad luego de presentarse el homicidio de un agricultor este año en Trujillo.